¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 23 de noviembre estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de DGES Media. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Alejandro. Pues como mencionas, un gusto, estamos aquí. Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Esto es Historias en Nuestra Voz. Ya no sabía yo cuál iba a anunciar. Hoy hay que comentar que dentro de 8 días tenemos Art DGES, pero hoy es Historias en Nuestra Voz. Tenemos un programa informativo, pues yo creo que de gran importancia. Siempre decimos que es un programa especial, yo creo que todos han sido especiales, pero esto es de gran importancia para la población, del tema que se va a tratar, que lo vamos a ir descubriendo poco a poco a través de pues los alumnos, como siempre, de la Escuela Secundaria Técnica 6 y de nuestros invitados. ¿Qué te parece si empiezas por presentar al equipo? Tenemos por allá una mujer guapa. Hola, mi nombre es Natalia. Natalia, bienvenida, muchas gracias. Preséntanos al feo de junto, por favor, de este lado. Sí. Hola, mi nombre es Gerardo. Gerardo, ¿y aquí? Mi nombre es Armando. Tenemos Natalia, Gerardo y Armando, expertos entrevistadores, esperamos que sí. Esperamos que sí. Y pues que conjuntamente con nosotros vayamos aprendiendo mucho acerca de el tema que traemos el día de hoy. Y antes de anunciar el tema, maestro, si presentas a nuestro invitado, no les digas todavía de qué trata para ir creando la emoción. Ok, nos acompaña, nuestro invitado es colaborador y compañero de nosotros en la Escuela Secundaria Técnica número 6, Carlos Chávez. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, de maravilla. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sobre todo gracias por permitirnos someterte al escrutinio de los jóvenes, porque luego son implacables. Oye, se queja uno de los reporteros así en la vida diaria y estos están peores. Pero pues bueno, vamos a conocer el tema, es cáncer de testículo. Así es, testicular. O cáncer testicular mejor, ¿sí? No, así lo conoce más. Y pues no sé quién de ustedes quiere empezar. Natalia, el micrófono es todo tuyo. Bueno, como sabrás, se habla mucho de el cáncer de mama, o sea, todo referente a la mujer, pero ahorita que hablas de cáncer de testículo, por ejemplo, y le mencionas a un hombre que se explore en su zona íntima, se va a quedar así con cara de ¿qué pasa, no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esa pena del hombre? Ajá. O lo que normalmente pasa es de que una vez que se conoce en la población una enfermedad, normalmente se hace como popular a final de cuentas. Sin embargo, la cuestión de cáncer de testículo casi no es esa la situación. Sin embargo, cada vez que se le dice a un chico que se explore los testículos, casi no tiene tanta confianza, por así decirlo. Es más visto que las mujeres en la televisión o las mujeres en la radio o algo por el estilo comenten sobre el cáncer de mama. El cáncer como tal, pues es una enfermedad que le puede dar a cualquiera y en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, es por eso que yo intento hacer esto sobre diferentes cosas para que deje de haber esa pena, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, no sé si es mito o sea así, por que te dé cáncer por los golpes en los testículos. Ok, los golpes de los testículos sí es un mito como tal. No hay una referencia de detonante, por así decirlo, el hecho de que por un golpe en los testículos se te genere una parte del cáncer. Sin embargo, hay muchos estudios que no pueden dar el punto en donde se genera el cáncer. Entonces, a final de cuentas, la recomendación es no te golpees los testículos, pero a final de cuentas eso no te va, no porque te golpeaste alguna vez en tu vida te va a dar cáncer. Gracias. Uh-huh. Entonces, si el golpe en los testículos no genera el cáncer, ¿qué es lo que lo genera? La respuesta aún no se sabe. A ciencia cierta, ni siquiera cualquier tipo de cáncer se sabe. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, existe algún tío o algún pariente, algo por decirlo, que fuma mucho y no le dio cáncer de pulmón, pero hay otro tío que fumó muy poco
y sí le dio cáncer de pulmón. Entonces aún no se sabe, hay factores de riesgo, eso sí puedo mencionarlo, hay diferentes factores de riesgo. En cáncer testicular sería tipo como herencia, si a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo le dio, es probable que te dé por simple probabilidad normal. Otro de los factores de riesgo es de que no haya descendido tu testículo cuando eras niño. Cuando son niños, cuando los bebés, los testículos no están descendidos, entonces poco a poco cuando vas creciendo se van descendiendo uno primero y después otro, el otro, o los dos al mismo tiempo. Cuando uno de ellos no desciende, es un factor para que en un futuro puede ser que te vaya a dar puede ser solamente que te vaya a dar cáncer testicular, por eso debes tener más chequeos. Y otra de las cosas es cuando existe mucho cáncer por en tu familia, por así decirlo, que el tío, al abuelo, a la tía, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a todos les dio algún tipo de cáncer, debes de checar un poco más. Esa es la única situación. Sin embargo, dentro de lo que yo he investigado, llevo años investigando, buscando respuestas, yo como tal soy paciente del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, orgullosamente de ahí, porque me ha atendido muy bien, y además de eso me han acogido bastante bien. Fue como un comercial, pero bueno, a final de cuentas, yo vengo aquí a decirles que el cáncer como tal no es sinónimo de muerte, y he buscado muchas respuestas, he encontrado respuestas en otras cosas, pero cuando vas al doctor, tú le preguntas al oncólogo, al especialista en cáncer, y le dices, ¿por qué razón me dio? Y te dice, la verdad es que no sé por qué te dio, sin embargo, hay factores de riesgo, además de los que te mencioné, hay muchos otros más, pero son los más mencionados con el cáncer de testículo. Uh-huh. Okay, no sé si... y por ejemplo, este tipo de cáncer, ¿se detecta así a simple vista, se hincha o cómo se detecta? Ok, como tal, el cáncer casi siempre se conoce como si fuera un tumor. Ajá, el tumor o la bolita o el garbanzo, algo por el estilo que le dicen muchos. Se encuentran los dos testículos en la bolsa escrotal. Ajá. Ahora, en la bolsita, normalmente los testículos, los hombres lo sabrán, se siente, no están rígidos, sino que están un poco flexibles, la piel es flexible, entonces normalmente el mayor porcentaje del cáncer que da es cuando sale del, por así decirlo, fuera de, ¿sí me explico? Hay unos que son dentro del testículo y otros que son fuera del testículo, o bueno, sobre la capa externa del testículo. Ahora, ¿cómo se siente? Como si tocaras tu ojo, lo cierras y así se siente un testículo normal. Así es una referencia. Ajá, un testículo que está dañado se siente como si fuera tu nudillo, lo tocas y se siente una bolita. Eso es referente a que tú tienes que ir al médico a checarte especialmente con un urólogo. Otra de las cosas es inflamación del testículo, pero o sea, no tiene que ser una inflamación gigantesca, una inflamación sencilla. Tienes que ir a checarte. Cuando ya llegan, hay pacientes, escuchen bien esto, tengo amigos que llegaron al doctor, al hospital, porque su testículo era de este tamaño. Cuando llegan a esos casos, es porque de verdad dices, oye, cuando estaba así o así, o cuando estaba así, ¿por qué razón no fuiste? Entonces cuando van así, desafortunadamente, ya tienen además en el testículo, ya tienen en otras partes del cuerpo. Entonces lo más así puntuales, si sientes una inflamación, abultamiento o bolita sobre uno o dos testículos, debes ir al médico. Otra de las cosas es de que tengas mucha agua, o sea que los testículos se inflen, pero como que mucha agua, y que no sea el testículo, pero hay mucha agua en el escroto. Esa es la otra situación. Y uh-huh. Bueno, ¿se podría también presentar como algo en el pene? Ah, ok. Si se revisa el pene, porque al final de cuentas no es que el pene tenga una relación directa con el cáncer de testículo, pero sí porque tenga alguna infección. Si el pene representa alguna infección, quizás los testículos se pueden inflamar, entonces se buscaría, además de cáncer de testículo, se buscaría una infección como tal. Solamente por eso se revisa lo del pene. Sin embargo, si tú ves en el pene también que tienes una bola o algo que no, ve al doctor también. Esa es la otra situación, pero como tal, que tengan unión, no. Entonces, si nosotros
con todos estos síntomas que nos vas diciendo, y aparte de ir al médico y nos dice que tenemos cáncer en los testículos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Si una vez ya tenían el diagnóstico, depende cómo te dieron el diagnóstico, en el sentido de que si te hicieron estudios o no te hicieron estudios. Muchas veces, y escuchen bien esto, esto es como que sí lo quiero aclarar mucho, cuando vas a un doctor, no porque sepan mucho o poco, pero un doctor que es general, desafortunadamente a veces te dan diagnósticos que no son tan certeros. Porque, por ejemplo, digamos que tú dices, ok, yo voy a checarme porque siento una bolita, ahorita vamos a decir cómo se explora, pero yo siento una bolita y tengo miedo, porque al final de cuentas lo primero que sientes es mucho miedo. Llegas al doctor y le dices, doctor, tengo una bolita en el testículo y quiero saber qué es, ¿no? Y te dice, bueno, es probable que sea cáncer testicular. Y después de eso dices, ¿qué? O sea, la mente se te nubla y dices, ¿cómo? ¿Pero qué? O sea, y no escuchas muchas de las cosas que siguen. Otra situación puede ser, ok, te checan, o sea, ya es otro doctor y te checa y dice, híjole, veo algo, al parecer puede ser cáncer de testículo. Y dices, ok, pero lo mejor o lo que más se recomienda es que vayas con un urólogo, de preferencia urólogo especialista en oncología, que se refieren a toda esta parte de los tumores y demás. Y aún así un urólogo muy muy experimentado que te revise los testículos, que te cheque, que sienta la bolita o que vea mucha inflamación, algo por el estilo, no te puede asegurar que tengas cáncer de testículo. Solamente se puede asegurar una vez que te sacan el testículo, la bolita que se lleva a un análisis de patología, o sea un análisis más especializado, y te dicen si es cáncer o no es cáncer. Ha habido muchos casos, amigos míos, tengo amigos desde Argentina, Colombia, o sea, de toda Latinoamérica, que llegan y me preguntan, oye, ¿sabes qué? Es que ya me quitaron el testículo y estoy en un estudio de patología. Le digo, oye, tú no tienes cáncer porque te han quitado el testículo, solamente lo mandaban a analizar. Obviamente el testículo ya te lo pueden meter, ya, o sea, también, pero a final de cuentas la bolita la van a analizar. Pasa una semana más o menos después de que todo lo quitan, y ya que lo analizan, muchos me han dicho, ¿sabes qué? Afortunadamente no es cáncer, muchas gracias y ya, bye. Los que sí dicen, sí es cáncer, hay otro protocolo ahí, en el que sentido de que qué tipo de cáncer es, qué etapa estás, te hacen otros estudios y demás. Ajá. Entonces, para contestar así directamente es, ve con un doctor, si crees que es algo más grave, o si ya sabes que es en los testículos, ve directo con un urólogo y tienes que pedir 3 estudios. El primer estudio es un estudio de imagen, que es un ultrasonido, de preferencia tridimensional. El segundo estudio es un estudio de sangre, te sacan sangre y te ven marcadores tumorales. O sea, es hormonal, por así decirlo. Y la tercera cosa es el tacto por parte del doctor, ya que dices, ok, me hacen los estudios, pero pues no tienes nada. El doctor te dice, pues no vale para hacerte los estudios. Ajá. Entonces, no sé si te contesté la pregunta. ¿Sí? Forzando sí. Lo que estás tú comentando, cuando nos conocimos te comentaba pues de la falta de ética, desgraciadamente, de muchos profesionales. No fue mi caso un cáncer testicular, sin embargo, por un padecimiento llego a ver a una profesional dentro del área y a simple vista me dice, estás desarrollando leucemia, que es finalmente un tipo de cáncer en la sangre. Y como te comentaba, afortunadamente los chequeos que me he hecho a lo largo de ya algunos años, pues me dicen que no. Pero de esto que mencionas tú, imagínate el hecho de que lleguen y te digan tienes determinado padecimiento y que, como mencionas, ¿no?, ya se puede crear la psicosis por el hecho de que me digan tienes cáncer en donde sea. Uh-huh. Pues es importante el estar conscientes de ello, ¿no? No nos debemos quedar así con lo primero que nos digan y sobre todo mantener la calma, ¿no? Así es. De hecho, la recomendación es, una vez que ya vas al urólogo, debes de verificarlo con otro urólogo, o sea, y llevar tus mismos estudios con el otro urólogo para que te digan la situación. De hecho, en mi caso fue así. Yo fui primero con un urólogo y me dijo, él sí no me dijo lo del cáncer, era, o sea, como que muy cauteloso en esa parte, y me dijo, tienes que hacer todo el estudio, lo mismo que te dije a ti, pero ya después, cuando me dieron los estudios, yo dije, híjole, ya el estudio de imagen ya decía ahí, puede ser un carcinoma. Entonces iba con mi papá, de hecho, entonces dije,
¿qué onda, no? O sea, fue algo fuerte para mí, pero hasta cierto punto fue una parte social, porque socialmente sabemos y pensamos y creemos que el cáncer es sinónimo de muerte cuando eso ya tiene muchos años que pasó. Hoy en día somos más los supervivientes que los que fallecen por cáncer. Uh-huh. No sé si... ¿Cómo afecta, cuando tú ya sabes que tienes cáncer, cómo afecta en tu vida diaria, tu mente, tus acciones? Ok, en primera instancia tienes miedo. Cuando te sale la bolita tienes miedo, dices, ay, Dios mío, ¿qué pasa en mi cuerpo, no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a pasar todo? O sea, tienes mucho miedo, ansiedad y demás. Y tengo, conozco personas que tuvieron ese miedo, pero el miedo les duró un año y medio. Y nunca fueron al doctor. Y ya que están muy mal, o ya que tienen los pulmones ya mal, o ya tienen dolor por acá, o dolor por acá y demás, van al doctor y le dicen, mira, ¿hace cuánto sentiste eso en los testículos? Y le dicen, no, pues hace como año y medio, pero me dio mucho miedo ir al doctor. Y le dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que ahora tienes en los pulmones, tienes aquí en los ganglios, y puedes referirse al cerebro también. Entonces son muchas cosas que cambian en ese punto. Pero bueno, refiriéndome a cómo es la vida después de un diagnóstico de cáncer, los primeros días es feo, lloras mucho, algunos no lloran, pero siempre existe la parte de duelo, decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo, o sea, qué hice? O sea, como si esto fuera un castigo, casi siempre se piensa eso, o en mi caso fue así. Yo dije, ¿esto es un castigo o por qué razón pasó esto, no? Y bueno, y me dirás, ¿cómo eras antes? Pues digo, pues no, era una persona muy saludable. Pero bueno, creo que esa es otra pregunta, no sé. Pero a final de cuentas, al principio es miedo, segunda es incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Negación, en mi caso no hubo, pero muchos sí hay, muchísimos sí hay de decir... Yo no tengo esto, y al final de cuentas ni siquiera se meten en un tratamiento y demás, y ya que están muy mal dicen, bueno, pues sí lo tengo, y dicen, pues sí, pero ya pasó un año y ya estás muy mal. Entonces lo más importante es referirles, si a ti algún día, si tú estás viendo este video, ya sea ahorita en 2017 o en otro punto de los años siguientes, si te da un diagnóstico de cáncer, no pienses que te vas a morir. Eso no pasa. Lo más probable que pase es de que vivas. Entonces, creo que cambiar esa perspectiva es lo más importante. Y otra de las cosas importantes, yo creo que ahí en el punto de que dijiste, fue de que cuando te dicen el diagnóstico, no solo te afecta a ti, le afecta a toda la familia. A la familia, a los amigos. Y si tienes hijos, pues a los hijos, nietos, pues a todos, a toda la familia. Y si tú eres jefe, por ejemplo, de una empresa, algo así, y te da, le afecta a la empresa, ¿no? O sea, a todo lo que tienes alrededor. Uh-huh. Y por ejemplo, ya cuando te salió la bola en tu zona íntima, ¿cuáles son los cuidados que debes de tener? Okay, hay dolor a veces no hay dolor. Entonces, si hay dolor, muchas veces mandan pastillas, pero yo siempre refiero, no consumas pastillas, porque un síntoma refiere a algo que está pasando en tu cuerpo y de que lo debes de sentir a final de cuentas. Pastillas o sedarte está mal. En segundo punto es, debes de ponerte un, ¿cómo se llama? Bueno, es como un calzón especial, que es que es como una bolsita que hace que suban tus testículos, un suspensorio, se usa muchas veces en la parte deportiva, sin embargo... De hecho es bastante cómodo, es muy cómodo después, o sea, lo usas cuando a mí me dolía el porque me fui a tener cuenta, yo fui al doctor porque me dolía, entonces me lo ponía y era así como un placer total, así, ya dejó de doler. Entonces yo creo que una vez que ya te encuentras la bolita, búscate un suspensorio y póntelo. Ponerse hielo es un error, ponerse caliente es un error, porque al final de cuentas estás metiendo un estímulo extra al que ya tienes, o sea, eso agravaría las cosas. Uh-huh. Aclarando nuevamente, Carlos no es un médico, sino lo mismo lo ha mencionado, él es un paciente. Carlos,
¿cómo mencionaste también que fuiste fuiste sobreviviente? ¿Cómo fue todo ese proceso desde que te dijeron, sabes que Carlos tienes cáncer testicular, hasta el momento en el que ya curaste? Ok, ahora, en la primera etapa es como que antes del cáncer, o sea, todo bien, todo está normal y demás, así lo piensas tú, ¿no? Después de que te dicen el diagnóstico, literalmente así, te dicen el diagnóstico y te dicen, estás enfermo. Antes no estabas enfermo, te dicen el diagnóstico, estás enfermo. Entonces, una vez que te dicen eso, es duro, es difícil. La siguiente etapa es la operación. La operación en otros casos es quimioterapia, en otros casos es radiación, depende de muchas situaciones. Cuando viene esa situación de... ¿Estuviste bajo operación? Sí, operación, me quitaron un testículo y también sobre quimioterapia. Uh-huh. En las etapas de operación hay muchísima la parte de qué va a pasar, cómo va a ser mi cuerpo y la aceptación. Creo que ahí en esa parte es referir mucho la aceptación, de que aceptes lo que te está pasando y darle buena vibra a todo, ¿no? En la siguiente etapa, que es la quimioterapia, es duro por el miedo nada más, porque no es tan duro por el hecho de los químicos. En los hechos de los químicos, ¿te afectan a tu cuerpo? Sí, cierto, te afectan fuertemente en algunos otros casos, sin embargo, es mayor el hecho psicológico, social, que hay alrededor de la quimioterapia como tal. Y una vez que pase quimioterapia, viene un lapso de tiempo de una semana y media y dos, que me dicen que sí necesitan operarme nuevamente, porque yo tenía ya metástasis en una parte que se llama retroperitoneo, atrás del estómago. En esa parte hay muchos ganglios, y uno de mis ganglios, de estar así, estaba así. Entonces ya tenía esa tumoración. Con la quimioterapia se redujo a la mitad, pero me dijeron, aún así te tenemos que operar. En esa etapa, a final de cuentas, es como... apliqué un método que yo ahora lo practico y funcionó, entonces, y no me tuvieron que operar. Hasta el momento no recibí otra operación, y lo que les decía de la bolita se redujo y ya no tengo nada ahí en ese punto. En ese punto fue felicidad como tal, o sea, ahí fue mucha, mucha felicidad. Comprendí que lo que iba a pasar tenía que pasar, y lo que no. Como lo dicen las abuelas y demás, ¿no? Entonces, después de ese punto, pasa un largo tiempo en donde es de chequeos. Normal, o sea, los puntos que estoy diciendo normalmente son casi todas las situaciones de cáncer. El chequeo o la residencia, o sea, como dicen otra palabrita médica, es un chequeo médico cada 2, 3, 4 meses o cada 6 meses, ya que tienes más tiempo. Ahora, después de ahí te pasa una etapa donde te dicen, si ya tienes más de cierto tiempo sin medicamento o sin quimioterapia o sin radiación, o sea, sin alguna situación, te dicen que eres superviviente de cáncer. En el Instituto Nacional de Cancerología así lo manejan, como superviviente de cáncer, no como sobreviviente. En otras instituciones también lo manejan como sobreviviente de cáncer. En una u otra cosa es lo mismo, no tienes cáncer, pero te debes de seguir checando. Ahora, hay otra, antes se decía que tenían que pasar 5 años para decirte esa palabra, pero te voy a decir algo, qué bueno que no, ya se quitó eso, porque al final de cuentas durante 5 años te estabas checando y te decía, no, o sea, tú eres paciente de cáncer, y tú, no, o sea, ya no tengo cáncer, no, pero tú eres paciente de cáncer. Entonces siempre estaba ahí recurrente de la situación del cáncer. Entonces nunca había una sanación mental como tal. Entonces, una vez que tienen el papel, aunque sea un papel, se siente muy bien, es muy gratificante. Y en una fundación donde yo estoy, que se llama Oncoayuda, ahí me dijeron, una vez que a ti te dan el diagnóstico, al día siguiente que estás ya en quimio y eso, ya eres superviviente de cáncer. No hay más, no necesitas un papel ni curarte esto. Al final de cuentas, todos somos sobrevivientes de algo, ¿no? Y la última etapa es, bueno, aún no he llegado, pero al final de cuentas es ya que tienes los 5 años, te dicen, ok, tus chequeos son una vez al año para toda tu vida. Entonces es otro tipo de etapa. ¿Cuánto tiempo estuviste bajo el
el cáncer. En todo este proceso que tú me acabas de comentar, ¿cuánto tiempo? Esa situación ya cumplió 3 años y del diagnóstico hasta el momento que te conté ahorita son 3 años y en el momento donde me dan el reconocimiento de superviviente de cáncer fue 6 meses, 8 meses aproximadamente. Mi caso no fue tan largo, en el sentido de que hice las cosas muy rápido. Inmediatamente que me chequé el testículo, al día siguiente estaba en la Ciudad de México, que yo vivía en Cuernavaca, checándome con un urólogo especialista en oncología. Por eso lo recomiendo tanto, porque mi caso fue de maravilla. Y digo, no porque fue bueno, no voy a compartir esto, que digo, así se debe de hacer. Y no debes de buscar que sea malo, o sea, a final de cuentas, o sea, que te vaya mal, ¿sí? Bueno, y cuando te quitaron, bueno, como nos dijiste, un testículo, ¿te afectó algo en tu vida? Sí, en la cuestión social, yo pensaba, o sea, en ese entonces tenía otra pareja, una novia, y al momento se te mete la idea así de decir, sexualmente no la voy a armar, o sea, así como tal, o... Ella va a decir, ¿sabes qué? Como que pues, yo te quería con 2 testículos, además tienes uno, vayas para allá. O sea, esas cosas se te meten en la cabeza y es difícil sacártelas. Entonces yo fui al psicólogo y me dijeron, ¿sabes qué? No pasa nada de eso. Así suceden las situaciones, vas aprendiendo conforme el tiempo. Sin embargo, la recomendación sí es, si pasaste esa situación o cualquier otra, pide apoyo porque es sano a final de cuentas. Otra de las situaciones, yo pensaba que hormonalmente iban a estar yo hormonas, porque los testículos generan testosterona y esa testosterona, pues desde el vello, o sea, muchas cosas, que hay muchos mitos también, yo pensaba que iban a estar pastillas o alguna inyección o algo por el estilo. Me dijeron que no, mi testículo que me quedó genera las mismas hormonas que si tuvieran los 2 testículos. Okay. Híjole, se nos está acabando el tiempo, ya. Lamentablemente sí, no se siente, pero antes de, Carlos, no sé, Natalia, ¿quieres enviar algún saludo, un mensaje a alguien? ¿Al novio no? Le mando un saludo a la maestra Rosalba Aguirre, que imparte la asignatura de español. Muchas gracias. A la familia no, ni me ven. Bueno, no. Gerardo. Quiero mandar un saludo a mi abuelo Emilio y a la maestra Zulema de matemáticas, que me ayudó mucho en mi torneo de ajedrez. Bueno, y yo quiero mandarle un saludo a mi compañero Durán. No, pues como que no sabes, le dices que lo vea. Además, tenemos por ahí los likes, que le den like al programa, descarguen lo de YouTube. Creo que es un tema, no sé, maestro Alejandro, si estarás de acuerdo. Pues no es nada más para que lo veamos los hombres, también lo tienen que ver las mujeres, porque si bien ahorita específicamente estamos hablando de cáncer testicular, pues cualquiera podemos ser, en este caso, pues en pudiéramos ser víctimas, por así decirlo, de una enfermedad de este tipo, ya sea cervicuterino, de mama, de próstata, de sangre, de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por ahí dicen, no sé si sea cierto eso de que el cáncer lo tenemos todo, el problema es desarrollarlo. Sí. Todos los días se generan células y se destruyen, pero unas no se destruyen, ahí es el cáncer. Oye, primero, 2 cosas ya casi para despedirnos, ahorita te dejo hablar, maestro Alejandro, ya sé que quieres hablar. Uno, háblanos de tu fundación, y otra, tú hablabas del autoexplorarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para aquellos que no sabemos, digo, bien mencionaba Natalia, y es cierto, ¿no? A veces como que te dicen, tócate, y así como que ahí. ¿Cómo tócate? O mencionabas tú algo que pudiera ser peor, que a lo mejor a las mujeres es más normal, pero a veces a uno como hombre como que te cuesta aceptarlo, no ve al doctor y que te toque y así como ¿por qué me va a tocar? ¿No? Y tenemos que pensar que pues es nuestro cuerpo, es lo único que vamos a tener hasta el día que nos muramos, así y es. Que tenemos que cuidarlo. Entonces, ¿cómo puedo yo autoexplorarme y saber en qué momento acudir a solicitar ayuda? Ok, en cuanto a la situación de lo de la fundación, se llama Oncoayuda. Hay muchas otras fundaciones, yo estoy con esta y la pueden buscar en internet, Oncoayuda. Onco de oncología, de Oncoayuda. Sí, gracias. Y ayuda. Oncoayuda.com. Sí.
Y también en redes sociales, pues busquen cáncer testicular y ahí sale mi video casi inmediatamente. Yo tengo un video en YouTube y ya tiene muchas reproducciones. Otra de las cosas es la autoexploración. Es para ti lo más importante que debes hacer en tu cuerpo, no solamente en los testículos, sino que en todo tu organismo. Yo refiero, hace rato me preguntaban por qué salió, yo sí encontré una respuesta. Para mí es un desequilibrio biológico, psicológico y social. Cuando una de esas tres áreas se desequilibra, te puede pasar o cáncer o te puede pasar otra cosa, a final de cuentas. Y sabiendo eso, si tú estás desequilibrado en tu vida, vas a tener más riesgo. Otra de las cosas es cómo hacer la autoexploración. Por pasos, primer paso, se hace mientras que te bañas, mientras que estás con agua caliente, para que la bolsa escrotal baje y descienda y se haga un poco más flácida, por así decirlo. Después debes explorar un testículo por uno, no los dos al mismo tiempo, sino que uno por uno. Ajá. Y cómo se hace la autoexploración, lo voy a hacer gráficamente, no, es cierto, es broma, pero bueno, la autoexploración se hace con esta mano, tomas el testículo y con esta otra vas palpando las paredes del testículo como tal. Vas a encontrar una como tipo venita que se llama epidídimo. Ese epidídimo es normal. Es normal que lo encuentres en esa parte de tu testículo. Lo puedes investigar también en internet. Una vez, o sea, pero ese epidídimo se siente como una venita, como tal. Como si fuera una vena, o sea, de la mano o algo por el estilo. Que dices, es medio durita, pero no es dura. Ajá, o sea, es como un poquito de cartílago. Y ese epidídimo se encuentra alrededor, como si fuese el testículo, alrededor de... testículo, así como una venita. Fuera de eso, no debes de encontrar ningún abultamiento, tampoco un hundimiento, tampoco debes de encontrar, y mucho menos debes de encontrar una inflamación como tal del testículo completo. Si existe dolor, mucha comezón o mucha como hormigueo por dentro del testículo, es porque debes de ir al médico. Si encuentras un hundimiento, una bolita, debes de ir al médico, urólogo en especial. Y otra de las preguntas que también casi hacen es de que si tu testículo se sube, ya sea cuando eyaculas o cuando orinas o en la noche, si se te sube, solamente debes de revisarte. Si no encuentras nada, es normal. Y otra de las cosas importantes es cada cuánto lo hacen, porque una vez me llegó un amigo que vio mi video y me dijo, es que yo estoy muy asustado porque me duele el testículo, y le dije, ok, pero ya te revisaste, y me dice, sí, y tienes algo, y dice, no tengo nada, pero me duele, y le digo, ¿cada cuánto te revisas? Y me dice, a cada 5 minutos me estoy revisando. Le dije, no es tanto. Entonces, a final de cuentas, no debes de exagerar, porque si no, te puede lastimar, no te va a salir cáncer, pero te vas a lastimar a final de cuentas. Ajá. Entonces, ¿cada cuánto se hace? Una vez al mes, para que tengas un periodo como decir, híjole, el mes pasado no tenía esto. Sin embargo, hay personas que se revisan una vez en la vida, así de fácil, o ninguna vez en la vida. Y si sale algo, al final de la autoexploración, si sale algo, lo mejor es anotarlo, hacer una grabación de WhatsApp de qué es lo que salió, porque normalmente se olvida, o te le grabas un video de verdad. O sea, ya hoy en día se está usando mucho eso, de poner un recordatorio en tu celular de esa manera, y de inmediato es ese mismo día buscar a un urólogo con especialidad en oncología. Bien, Carlos, después de ser sobreviviente al cáncer testicular, ahora, ¿qué es lo que hace Carlos respecto al tema? Ok, bueno, ahora subo videos en YouTube, pongo mi número personal ahí, entonces te digo, me contactan personas desde toda Latinoamérica y de Estados Unidos, un chavo de Canadá y muchos de México. Tengo un grupo de WhatsApp de solamente, exclusivamente de cáncer testicular, para ver esas situaciones. Y también en ese mismo, algunos ya están, por así decirlo, en una etapa como la mía, de solamente ir a consultas, y otros están en mera quimioterapia. Hay otros que están mal. Dos amigos fallecieron el año pasado. Es algo duro, a final de cuentas. Es algo que debemos ver más normal.
la muerte es igual de buena que la vida. O sea, no verlo como algo bueno o malo, solamente es la vida y la muerte. Ajá. Y ¿qué más hago también? Como yo digo, ok, voy a poner este mensaje de lo del cáncer, y más, sí, pero a final de cuentas lo estoy mencionando, el cáncer. Otra de las cosas que yo hago hoy en día es el equilibrio biopsicosocial de las personas. Cada vez que me presento todas las mañanas a los niños, les digo, espero que hayan pasado un buen día, y si no lo pasaron, tienen la oportunidad de hoy tener un buen día, porque es su lección, de ver las emociones, de ver los sentimientos y pensamientos, y también de equilibrar tus tres áreas de la vida como tal. Eso es lo que hago hoy en día. También doy conferencias, si ustedes quieren alguna conferencia en su escuela o algo por decirlo, con mucho gusto, desde desarrollo emocional, social y biológico, hasta, o sea, de entrenamiento deportivo, porque al final de cuentas soy entrenador físico, soy educador físico, orgulloso de la UAM, y a final de cuentas vivo la vida intensamente. Difícilmente me arrepiento de algo de lo que hago, porque al final de cuentas es comprender que la vida es eso, vivirla. Carlos, mira, agradezco mucho tu historia, gracias por compartirnos aquí en este programa, para que pues mucha gente, particularmente hombres, tomen conciencia de ir inmediatamente al médico. Créeme que me da mucho gusto que tú hayas sido un sobreviviente, y espero que pues haya más personas, ¿no?, que inmediatamente vayan al médico. Maestro. Bueno, a mí me surge una duda ya rápida, porque me están haciendo aquí jarakiri con el tiempo. Tú mencionabas algo de que después algo que te funcionó es el suspensorio, que para los que no ubican la actividad deportiva es una especie de calzoncito apretado, que como dices tú eleva la parte testicular. ¿Hay alguna situación con el uso de la ropa interior? Porque a veces dicen que si me gusta muy apretada, que si me gusta muy holgada, ¿influye de alguna manera? Ok, la ropa no es un factor de riesgo para cáncer. No sería. No como situación. Factor de riesgo, pero vamos a decir, ¿que ayuda en algún lado a usar determinado tipo de ropa? No, solamente la que más te guste, a final de cuentas. Algo que sí, cuando practiques deporte, no debes de tener ropa muy holgada, es la única recomendación, por así decirlo. Cuando practicas deporte, y para que tus testículos no reboten, esa sería la única situación. Cuando practicas deporte, cuando no, normal. Como quieras. Sí. Ok, muchas gracias. Mensaje ya hubo mucho, el que nos cuidemos, el que nos autoexploremos. ¿Algún saludo que quieras enviar, Carlos? Pues bueno, a todos, a toda mi familia, un saludo a todas las personas que me ven, a mi grupo de WhatsApp de cáncer testicular, que nosotros nos decimos llamar hermanos del huevo de oro, porque pues el que nos queda lo cuidamos como oro, de verdad. Y de ahí de la escuela a la maestra Valeria, maestra Valeria Simón, y a mi familia, a mi novia, a todos mis amigos pues en general. Y muchas gracias por la invitación, de verdad, estoy muy feliz. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, esto es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un afectuoso saludo. Colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, el director ingeniero Mario Espinosa Caffi. Y maestro, aviéntate los goles antes de despedirnos. Hay dos programas por ahí que no se pueden perder. Bien, primeramente, no se olviden escucharnos en The Gest Radio, en Érase una Voz, los días lunes a las 12:30, y no se olviden también vernos en el otro programa Art de GES. Chequen el video de hace 8 días, hablamos del tango, estuvo aquí con nosotros la maestra Maya Román, dedicarnos ahí unas clases para los alumnos, unas sesiones de tango, y bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias a este maravilloso equipo, está por allá Jacinto, Alejandro, Ana, Leslie, perdón, pero estoy viendo quién está, Rocío, Richie, muchísimas gracias. Esto es de GES TV, TV Aprendiendo, historias en nuestra voz, y nos vemos la próxima emisión. Hasta luego.